Zelburua alkate zinegotziok eta baita osasun zaileko eta osakietzaren goi arduradunok profesionalak ere bai, egunon guztiok. Eta zorionak eta eskerrik asko iralako osasun zentro berria hau jartzeko egin duzuen aleinaren gatik, erakunde guztiak ordezkatzen dituzuen pertsonak eskertu egiten ditutu. Azken hama hilabete hauetan bizidugun osasun larrialdiari aurre egitea da gu guztion lehentasuna. Bai, baina horrekin batera, osasun zailak eta osakietzak hartutako kompromisoak betetzen jarraitzen dugu. Kompromiso horien artean, iralako osasun zentro berri hau dugu. Hemen, amabi mila da zeireun biztan lehi zerbitzu publiko hobeago bat eskainiko diegu. Azpiditura hau ez da eraikin berri bat zuilik. Osasun beharrei erantzutea ahalbidetuko duen instalazio modernoa da. Herritarren premiei ahalik eta erantzunik onena ematen erraztuko duena. Desberintasunik gabeko osasuna pertsona guztien zerbitzura jarriz. Alde batetik espazio honetan mugikortasun urriko pertsonentzako irisgarritasuna errazten dugu. Bestetik, efizientzia energetikoko neurriak hartu ditugu zentro hau eraikitzeko orduan. Cada nueva infraestructura sanitaria supone un paso hacia adelante, hacia nuestro objetivo de acercar cada vez más el servicio de salud a cada barrio, a cada pueblo, a cada ciudad. En definitiva, acercar el servicio público a las personas. Y esto también se refleja en el esfuerzo que las y los profesionales y los equipos directivos hacen también en este centro, de manera que sea un proyecto pionero en lo que es también la disposición horaria, con horarios deslizantes también, también para los profesionales y también para las ciudadanas y ciudadanos. En este sentido, creo que es importante reflejar esta apuesta desde los profesionales y desde los equipos directivos en algo que será también modélico. En toda la que es la red de osakidetza. Garantizar la equidad en el acceso al sistema sanitario público es una prioridad para el Gobierno Vasco. Este centro de salud de Irala es una nueva prueba del compromiso que mantenemos con la mejora continua de la atención primaria. Esto significa apostar por la salud integral de las personas y anticipar las necesidades de futuro. Así lo recogen, de hecho, tanto el programa de Gobierno como el marco estratégico del Departamento de Salud, y así lo estamos cumpliendo. Este nuevo centro de Irala pone en valor la capacidad organizativa y de gestión del Departamento y de Osakidecha. En plena pandemia seguimos respondiendo a las necesidades del presente y a las demandas del futuro. Seguimos cumpliendo los objetivos del Plan de Modernización y Mejora de Infraestructuras de Atención Sanitaria. Seguimos trabajando con el espíritu de mejora continua del Servicio Público de Salud, una prioridad para la sociedad y el Gobierno vasco. Bide honetan gaur Bilboko udalaren laguntza eta elkarlana eskertu nahi ditu. Benetan, alkate eta sinegotziok ala adierazten dut zuen aurrean. Hemen gure indarrak elkartu ditu Aldez aurretik, harino panadera enpresak erabili zuen eraikin hau, Orain, Bilboko udalak birmon badatu du eta Eusko Jaurlaritzak bi milioi eta iruduon mila euro inbertitu ditu. Partekatutako proiektu honi esker, osasun zentro berria dugu. Lau soleiru eta guztira 1.000 eta berreun metro karratu ditu, iralako iritarrei kalitatezko lehen mailako arreta eskaintzeko. Este nuevo centro de salud dispone, si no me equivoco, de nueve consultas de medicina familiar, así como también nueve más de enfermería, así como una consulta de matrona. Cuenta con salas para la realización de curas, de pruebas, de extracciones, además de zona de atención al público, sala de espera y aseos adaptados. En este centro se realizarán anualmente aproximadamente más de 33.300 consultas de medicina general una media de 24.500 consultas de enfermería y 10.200 extracciones cada año. Termino. Lo hago con un doble mensaje de responsabilidad y de compromiso. Por una parte, de agradecimiento a las y a los profesionales del servicio de salud. Por otra, de recordatorio al conjunto de la sociedad. El virus sigue entre nosotras y nosotros. Y mientras no atajemos, mientras no cortemos la transmisión, mientras no superemos la pandemia, a pesar de que sonaba muy extraño al inicio de la pandemia cuando decíamos que tenemos que convivir con el virus, tenemos que convivir con el virus sabiendo que tenemos que adoptar todas las medidas para intentar cortar la transmisión y terminar también con la pandemia. En este sentido, la vacunación avanza pese a lo que se dice avanza a buen ritmo, pero debemos mantener todas las medidas de prevención y de autoprotección. La mejor vacuna contra el virus es cumplir con rigor y con responsabilidad todas las medidas de autoprotección. Hemos recorrido un camino largo de 14 meses y no debemos bajar la guardia. No podemos echar por tierra todo el esfuerzo y sacrificio de tantas y tantas personas. Debemos mantener la responsabilidad y el compromiso porque la posibilidad de superar esta pandemia está cada día más cerca. Desde este nuevo centro de salud reitero un llamamiento a la sociedad. Pido y pedimos reducir al mínimo imprescindible la movilidad y las relaciones familiares o sociales, cumplir todas las medidas con rigor, mantener el compromiso personal. Estamos, estamos más cerca del final, sí, pero pido y pedimos un último esfuerzo a todas y cada una de las personas. La salud de cada persona comienza por la prevención y la protección de cada persona. Nadie estamos libres de este virus. Mantengamos el compromiso colectivo comenzando por el compromiso personal de cada una de nosotras y de nosotros. Es necesario pensar que utilizar el yo. tiene que ser compartido con el utilizar nosotras y nosotros. Txertaketa martza honean aurrera egiten ari da. Horrek apen, itxaropenaz betetzen gaitu, baina zoritzarrez virusa ez da gelditzen. Gure artean jarraitzen du zoritzarrez. Egunero kutsatze berriak ematen dira eta horrek esan nahi du egun batzuetara ospitaleratze berriak izango direla asteburu honetan ikusi egin dugun bezala eta sufritzen ari garen bezala. Horregatik azken alegin bat eskatzen dugu prebentzio neurri guztiak bete ditzagun. Pandemiari aurre egiten jarraitu behar dugu guztiok norberaren gandik hasita. Neurri guztiak zorrostasunez bete behar ditugu. Egindako alegina izugarria izan da eta mantendu behar dugu. Txerto norberak neurriak betetzen jarraitzea da. Kontuan izan dezagun, prebentzio neurriak direla osasun profesionalei egin diezaiok egun ekarpenik oberena. Beraiek ere kontutan arditzagun. Jarrai dezagun bada osasun sistema hoetzen eta herritarren beharrei geroz eta zerbitzu hobeago bat eskaintzen. Gaurkoa bukatzeko zorionak, alkate zorionak bilboko iriari, eta iralako auzoari osasun zentru berri honengatik eta zoriona baita osakidetza eta osasun zailari eta eskerrik asko guztioi zuen konpromisoagatik egun ona izan